أصحاب السمو الملكي، أخي العزيز فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف Majestad, العزيز artistas reales, الدكتور queridos أحمد hermanos, الطيب doctor مفتي مفتي Al-Tayeb, gran imán de Al-Azhar, querido hermano Bartolomé, patriarca ecuménico y distinguidas autoridades religiosas y civiles, señoras y señores. الذي تم تنظيمه تحت رعاية صاحب الجلالة ملك البحرين يتخذ هذا البلد اسمه من المياه المحيطة به في الواقع كلمة البحرين تذكر ببحرين اثنين لنفكر في مياه البحر التي Los تربط saludo cordialmente, agradecido por la acogida recibida y por la realización de este foro de diálogo organizado bajo el patrocinio de Su Majestad, el Rey de Bahrein. Este país toma el nombre de sus aguas. La palabra Bahrein evoca en efecto dos mares. Pensemos en las aguas del mar que conectan las tierras y ponen en comunicación a las personas, uniendo pueblos distantes. Lo que la tierra divide, el mar lo une, dice un antiguo refrán. Y nuestro planeta Tierra, visto desde lo alto, se presenta como un inmenso mar azul que junta a costas diversas. Desde el cielo parece recordarnos que somos una única familia, no isla, sino un único y gran archipiélago. Es de este modo que el Altísimo nos quiere y este país, un archipiélago de más de 30 islas, bien puede simbolizar su deseo. Y sin embargo, dice el Papa, vivimos tiempos en los que la humanidad conectada como nunca antes lo había estado, se encuentra mucho más dividida que unida. El nombre Bahrein puede seguir ayudándonos a reflexionar. Los dos mares de los pueblos que habla se refieren a las aguas dulces de sus fuentes submarinas y a las aguas saladas del Golfo. Análogamente, dice el Papa, hoy nos encontramos ante dos mares de sabor opuesto. Por una parte, el mar calmo y dulce de la convivencia común. Por otra, el mar amargo de la indiferencia, ensombrecido por conflictos y agitado por vientos de guerra, con sus olas destructoras cada vez más turbulentas que amenazan con arrastrarnos a todos. Y lamentablemente, Oriente y Occidente se asemejen cada vez más a dos mares contrapuestos. Nosotros, en cambio, estamos aquí reunidos porque queremos navegar en el mismo mar, eligiendo la ruta del encuentro y no la del conflicto, la vía del diálogo indicado por este foro, Oriente y Occidente, por la convivencia humana. Después de dos terribles guerras mundiales, señala el Papa Francisco en su discurso, después de una guerra fría, que durante décadas tuvo el mundo en vilo en medio de tantos conflictos desastrosos en todas partes del globo, entre bozos de acusación, amenaza y condena, nos encontramos aún tan valientes en el borde de un equilibrio frágil y no queremos desplomarnos. Esperemos que se pueda restablecer la conexión con las palabras del Papa Francisco. Estamos transmitiendo su discurso y estamos leyendo lo que estaba previsto que el Papa iba a pronunciar. Esperemos que la señal desde Bahrein con la voz del Papa Francisco podamos llegar aquí hasta los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. El Papa señala también que nos llama la atención una paradoja. Mientras la mayor parte de la población mundial está unida por las mismas dificultades, afligida por graves crisis alimentarias, ecológicas y pandémicas, así como por una injusticia planetaria cada vez más escandalosa. Algunos poderosos se concentran en una lucha decidida por intereses particulares, desenterrando lenguajes obsoletos, redefiniendo zonas de influencia y bloques contrapuestos. De este modo, parece que estamos presenciando un escenario dramáticamente infantil. En el jardín de la humanidad, en vez de cuidar del conjunto, se juega con fuego, misiles y bombas, con armas que provocan llanto y muerte, llenando la casa común de cenizas y odio.
El Papa continúa en su discurso diciendo que estas serán las amargas consecuencias si se siguen acentuando las oposiciones sin redescubrir la comprensión, si se persiste en la firme imposición de los propios modelos y de las propias visiones despóticas, imperialistas, nacionalistas y populistas, si no nos interesamos en la cultura de los demás, si no se escucha el clamor de la gente común y la voz de los pobres, si no se deja de distinguir de modo maniqueo quién es bueno y quién es malo, si no nos esforzamos por entendernos y colaborar por el bien de todos. Estas decisiones están ante nosotros porque en un mundo globalizado solo salimos adelante remando juntos. En cambio, si navegamos solos, vamos a la deriva. El Papa continúa diciendo que en el tormentoso mar de los conflictos tengamos ante nuestros ojos el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia humana, en el que se hacen votos por un fecundo encuentro entre Occidente y Oriente, útil para sanar sus respectivas enfermedades. Estamos aquí, dice el Papa, creyentes en Dios y en los hermanos, para rechazar el pensamiento aislante, ese modo de ver la realidad que ignora el mar único de la humanidad, para focalizarse solo en las propias corrientes. Deseamos que las disputas entre Oriente y Occidente se resuelvan por el bien de todos, sin desviar la atención de otra brecha en constante y dramático crecimiento, la que se da entre el norte y el sur del mundo. Que la aparición de los conflictos no haga perder de vista las tragedias latentes de la humanidad, como la catástrofe de las desigualdades por la que la mayor parte de las personas que pueblan la tierra experimenta una injusticia sin precedentes, la vergonzosa plaga del hambre y la calamidad de los cambios climáticos, signo de la falta de cuidado hacia la casa común. El Santo Padre continúa en su discurso señalando que sobre dichos temas que se han discutido en estos días, los líderes religiosos no podemos dejar de comprometernos y de dar buen ejemplo. Tenemos un papel específico y este foro nos ofrece una nueva oportunidad en este sentido. Nuestra tarea es animar y ayudar a la humanidad, tan interdependiente como desconectada, a navegar conjuntamente. Quisiera, por tanto, delinear tres desafíos, dice el Papa, que se desprenden del documento sobre la fraternidad humana y la declaración del Reino de Bahrein sobre los que se ha reflexionado en estos días. Estos desafíos se refieren a la oración, la educación y la acción. El Papa Francisco prosigue su discurso en esta conclusión, en esta clausura del Foro de Bahrein para el diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana. Lamentablemente no tenemos todavía la voz del Santo Padre que está pronunciando su discurso en el Reino de Bahrein, pero continuamos dando lectura a ese discurso en el cual dice, en primer lugar, la oración que toca el corazón del hombre, en realidad, los dramas que sufrimos y las peligrosas laceraciones que experimentamos, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno, están conectados en ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Allí está la raíz y, por lo tanto, el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en la inclinación del ser humano a cerrarse en la inmanencia del propio yo, del propio grupo, de los propios intereses mezquinos. No es un defecto de nuestra época, existe desde que el hombre es hombre, pero con la ayuda de Dios es posible dominarlo. Es por eso que la oración, la apertura del corazón al Altísimo, es fundamental para purificarnos del egoísmo, de la cerrazón y de la autorreferencialidad, de las falsedades y de la injusticia. El que reza, dice el Papa, recibe la paz en el corazón y no puede sino que ser su testigo y mensajero, e invitar principalmente por medio del ejemplo a sus semejantes, a no convertirse en rehenes de un paganismo que reduce al ser humano a aquello que vende, que compra o con lo que se divierte, sino a redescubrir la dignidad infinita que cada uno lleva grabada. El hombre religioso, el hombre de paz,
es aquel que caminando con los otros en el mundo los invita con dulzura y respeto a elevar la mirada al cielo y lleva en su oración como incienso que sube hacia el Altísimo las fatigas y las pruebas de todos. Una persona no puede portar una persona a una significativa relación con Dios. Ogni costrizione, cioè, è indegna dell'onnipotente. Las constricciones son indignas del Todopoderoso. No ha consentido, ha creado a seres libres. Comprometámonos, por lo tanto, para que la libertad de las criaturas pueda reflejar la libertad del Creador, para que los hombres de culto puedan ser protegidos y respetados, siempre y en todo lugar, y la oración sea favorecida, jamás obstaculizada. Pero no es suficiente esto para reconocer la libertad de culto. Es necesario reconocer la verdadera libertad de religión, y no solamente en esta sociedad, sino en todo credo y religión está llamado a preguntarse si tiene constricciones desde el exterior o desde el interior. Si ayuda al hombre a rechazar esto, la cerrazón, la violencia, si acrecienta en el creyente la verdadera libertad, que no es hacer lo que le parece y le gusta, sino disponerse para el bien para el cual hemos sido creados. Si el desafío de la oración nos desafía a la educación, nos desafía al corazón y la mente del hombre. Es necesario, importante, donde falta lugares de educación, es importante derrotar la ignorancia. Si la ignorancia es enemiga de la paz, la educación es amiga del desarrollo, porque así se puede llevar al desarrollo al hombre, porque es un ser relacional, no leyes monolíticas, sino abiertas a los cambios culturales, no autorreferencial, sino atenta a la historia y a la cultura de los demás, no estática, sino que indaga para abrazar aspectos diversos y esenciales de la única humanidad de la cual y a la cual pertenecemos. Esto nos consiente entrar en el corazón del problema sin tener la presunción de tener la solución al problema, sino con la disposición de habitar y afrontar la crisis sin caer en la lógica del conflicto. La lógica del conflicto nos lleva siempre a una destrucción. La crisis nos ayuda a pensar y a madurar. De hecho, es indigno a la mente humana que pueda tener razones de la fuerza que prevalezcan sobre la fuerza de la razón, utilizar métodos del pasado para cuestiones del presente, aplicar esquemas de la técnica y de la conveniencia a la historia y la cultura del hombre. Esto requiere interrogarse, entrar en crisis y saber dialogar con paciencia, con respeto y en espíritu de escucha, aprender la historia y la cultura de los demás. Así se educa la mente del hombre, alimentando la comprensión recíproca, porque no basta llamarnos tolerantes. Es necesario dejar espacio al otro, verdaderamente darle derechos y oportunidades. Es una mentalidad que comienza con la educación y que las religiones están llamadas a sostener. En concreto, quisiera destacar tres emergencias educativas. En primer lugar, el reconocimiento de la mujer en ámbito público, en la instrucción, en el trabajo, en el ejercicio de los propios derechos sociales y políticos. Esto se encuentra en el documento sobre la fraternidad humana. En este, como en otros ámbitos, la educación es el camino para emanciparse de resabidos históricos y sociales contrarios a ese espíritu de solidaridad fraterna que debe caracterizar a quien adora a Dios y ama al prójimo.
En segundo lugar, la protección de los derechos fundamentales de los niños para que crezcan instruidos, atendidos, acompañados, no destinados a vivir con el tormento del hambre o los lamentos de la violencia. Eduquemos y eduquémonos para mirar las crisis, los problemas, las guerras con los ojos de los niños. No es un ingenuo buenismo, sino una sabia amplitud de mirada, porque solo pensando en ellos, el progreso se verá reflejado en la inocencia y no en las ganancias, y contribuirá a construir un futuro conforme al hombre. La educación que empieza en el seno de la familia continúa en el contexto de la comunidad, del pueblo o de la ciudad. Por eso quisiera subrayar, en tercer lugar, la educación a la ciudadanía, a vivir juntos en el respeto y la legalidad, y en particular la importancia misma del concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes. Es necesario esforzarse en esto para que pueda establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior. Eso prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al ser discriminados. Llegamos así al único de los tres desafíos, el que concierne a la acción. Podríamos decir a las fuerzas del hombre. La declaración del Reino de Bahrein enseña que cuando se predica el odio, la violencia y la discordia, se profana el nombre de Dios. El que es religioso rechaza esto sin ningún pretexto. Dice no con fuerza a la blasfemia de la guerra y al uso de la violencia. Y traduce con coherencia en la práctica estos no. Porque no basta de decir que una religión es pacífica. Es necesario condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre. Y ni siquiera es suficiente tomar distancia de la intolerancia y del extremismo. Es preciso actuar en sentido contrario. Por eso es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones, también el terrorismo ideológico. El hombre religioso, el hombre de paz, se opone también a la carrera armamentística, al negocio de la guerra, al mercado de la muerte. No apoya alianzas contra alguien, sino cambios de encuentro con todos, sin ceder al relativismo o sincretismos de ningún tipo. Sigue una sola senda, la de la fraternidad, el diálogo y la paz. Estos son sus sí. Recorramos, queridos amigos, este camino. Abramos el corazón al hermano. Avancemos en el proceso de conocimiento recíproco. Estrechemos entre nosotros lazos más fuertes, sin dobleces y sin miedo. En nombre del Creador que nos ha puesto juntos en el mundo como custodios de los hermanos y de las hermanas. Y si varios poderosos negocian entre ellos por intereses, dinero y estrategias de poder, demostremos que es posible otra vía de encuentro, posible y necesaria, porque la fuerza, las armas, porque la fuerza, las armas y el dinero nunca teñirán de paz el futuro. Por lo tanto, encontrémonos por el bien del hombre y en nombre de aquel que ama al hombre, cuyo nombre es paz. Promovamos iniciativas concretas para que el camino de las grandes religiones sea cada vez más efectivo y constante. Que sea conciencia de paz para el mundo.
Y aquí dirijo a todos mi llamamiento para que se ponga fin a la guerra en Ucrania, para que se hagan sendos negociados de paz. El Creador nos invita a actuar especialmente en favor de tantas de sus criaturas que todavía no encuentran suficiente espacio en las grandes agendas de los poderosos. Pobres, niños por nacer, ancianos, enfermos, migrantes. Si nosotros que creemos en el Dios de la misericordia no escuchamos a los indigentes y no damos voz a quien no la tiene, ¿quién lo hará? Estemos de su parte. Esforcémonos por socorrer al hombre herido y probado. Obrando de este modo, atraeremos la bendición del Altísimo sobre el mundo. Que Él ilumine nuestros pasos y nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras fuerzas, para que la adoración a Dios concuerde con el amor concreto y fraterno al prójimo, y para ser juntos profetas de convivencia, artífices de unidad y constructores de paz. Gracias.